Héctor Esteban Harman, soy de Capiobí, fanático de los fierros y bueno, tengo para presentarle el Toyota Celica, modelo 95, 1995. El auto vino de Santa Fe, en realidad lo encontré acá en Capiobí, en un galpón guardado de un señor que vino de Santa Fe y él lo trajo. Él tenía una agarrada del motor, digamos, o sea, estaba el motor bastante liquidado y bueno, como el señor no tenía los medios para arreglarlo, me dijo si, que quería venderlo. Y bueno, y me llamó demasiado la atención este vehículo y se asimila mucho a un karting. Y eso es lo que me apasiona. Bueno, el Toyota cuando lo encuentro y veo en las condiciones que estaba, en realidad estaba enterito de lo que es de chapa y eso, lo que... Estaba muy, muy entero. Y bueno, y ahí le íbamos a ir mejorando cositas, digamos, lo que es electrónica, lo que te venía diciendo en esa época, en el 1995, con velocidad crucero, que muy pocos autos tenían, que hoy por hoy más que nada tienen. Y me apasiona, o sea, el auto en realidad me gusta. Y bueno, en el estado que estaba, como te venía diciendo, muy bueno de chapa, que es lo que interesaba, porque hoy por hoy los costos son muy caros de arreglar las chapas. Y bueno, y la idea es ahora ir embelleciéndole un poco afuera, haciéndole, tuneándole un cachito, que eso me gusta. Quiero cambiarle las llantas, darle unas llantas un poquito más grandes. Y bueno, y con respecto al tema del motor, le hice todo. Tenía una agarrada del cigüeñal, lo mandé a rellenar y a cementar y lo armamos completamente a cero. También le hice un pequeño sonido atrás, le puse en el baúl, que eso también me apasiona, tener un lindo sonido. Y como te venía diciendo, hay cositas que uno va haciendo, cuesta un montón, porque todo lo hacemos, digamos, eso a pulmón o como hobby, y a veces hay otras prioridades de gasto que uno lo deja de lado para embellecerlo. Bueno, te cuento una anécdota de cuando lo trajimos el auto, mis padres, con consentimiento de ellos, ¿no? Compramos todo juntos y mamá me dice, mirá el recuadro esto, no, está roto, me dijo, no tiene el reborde, me dice, porque todos los autos antiguos obviamente traen reborde. Y este, bueno, es antiguo, pero en esa época, vio, no tiene el reborde, digamos, del marco de la puerta. Esa fue una anécdota que nos reímos muchísimo. Bueno, la verdad que es un... Para manejar es un placer. Este auto se asemeja mucho al karting. Yo corrí muchos años en karting y hoy por hoy en la ruta este auto me da esa sensación. Más que nada por eso lo compramos, digamos, porque la suspensión de este auto es totalmente diferente a lo común nomás. Y la verdad que me da mucha satisfacción. Me gustó el Toyota Celica, el diseño que tiene. Me encantó, me llamó mucho la atención. Lo venía mirando antes ya, años antes, que ese auto siempre me gustó. En las épocas de, digamos, del rally, ¿se acuerda? El año 2000 que salió campeón el Toyota Celica. Y bueno, y desde ahí lo venía mirando. Nunca pensé que lo iba a tener, pero bueno, se dio. A veces la vida te da tantas sorpresas que a veces, digamos, te sorprende, digamos, de que hoy por hoy lo podés llegar a tener, ¿no? La verdad estoy muy contento y conforme con el auto. Encima tira unas vueltas, podés escucharlo. Tiene un lindo sonido. La verdad que me da mucha satisfacción.
como te digo, es prácticamente un karting. Quería comentar también de que los fierros siempre me gustaron. Tuve un Falcon hace 10 años atrás, un 3.6, un Sprint, que también lo hice de cero, digamos. Lo compré prácticamente, no destruido, pero bueno, había mucho para hacerlo. Lo hice completo en su momento dado. Y bueno, por motivo de la vida lo tuve que vender, me dolió muchísimo. Que siempre eso está en el tintero también, volver a tener un Falcon. Como le venía diciendo a Sergio, yo no es que me caso en una marca, sino que el auto que me gusta, apunto a eso. Esto viene de cuna, ya papá antes siempre me llevaba a las carreras, íbamos a mirar las zonales acá de Misiones. Siempre me apasionó la carrera en todos los sentidos. Y bueno, hace 15 años atrás logré correr karting con mi hijo, junto a mi hijo, y mi hija también corrió un par de fechas. Eso siempre me apasionó, lo que fue la velocidad, la adrenalina. Y bueno, pasan los años, uno tiene que ser consciente de que ya el cuerpo no es lo mismo y tiene que aflojar. Y bueno, y tiene que entonces agarrar una pasión para entretenerte en el mismo rublo. Y como siempre te digo, estoy agradecido a la vida, a que pude lograr objetivos o metas que me propuse. Y bueno, y agradecer a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, que siempre me acompañan a esta pasión. Bueno, con el futuro del auto, mi idea es no venderlo jamás, que vaya siguiendo de... si puede, bueno, mis hijos el día de mañana tenerlo, lo tiene, o si yo mismo. Y bueno, y seguir siempre invirtiéndole, ir a los encuentros de autos, que eso me encanta. Como gente, digamos, grande, como jóvenes, el que tiene esa pasión adentro lo vive de su manera especial en ese momento de los encuentros, ¿no? De los autos antiguos, o autos especiales, como decimos. Gordon.